agente educativa me siento muy orgullosa de que mis niños y mis niñas estén aprendiendo de manera paulatina señas. Es una lengua nativa de las personas con discapacidad auditiva y, por ejemplo, aprendemos frutas, otro día podemos aprender verduras, otro día podemos aprender... Yo amo mi mamá y el trofeo. También estamos en la tarea de aprender y fortalecer esta habilidad porque nos parece que es necesaria, importante y de gran valor en la enseñanza de los niños y niñas de primera infancia. ¡Chao! Medellín Futuro.